Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase? Hay algunos que son puntuales, ¿verdad? Inclusive antes de mí entran. Ya están por ahí conectados, esperando que yo ingrese para que iniciemos la clase de este día. Y a otro momento se van a ir agregando otros participantes. Buenas noches a todos, Odette. Buenas noches, Miriam. Por aquí en el chat nos estamos saludando, ¿verdad? Fíjense que estaba eh, hoy por la tarde de nuevo viendo el, el archivo de los filtros y aún no, no, no se puede abrir. Creo que no lo han reparado aún porque hoy como a las cinco y media, seis, estaba yo viendo si ya íbamos a poder utilizar esta plantilla y todavía me daba error. No sé si alguien intentó de nuevo este día. Eh, trabajar, la verdad, lo bueno que tenemos toda la semana. Y como dice plantilla de actividades sección 3, pues a lo mejor tiene todos los los temas que vamos a ir viendo a lo largo de esta semana. Así es que todavía pues podemos esperar, ¿verdad? Que, que, que esté reparada y que la podamos utilizar. Pero de lo contrario, si no, pues yo les puedo... Compartir el archivo que trabajamos el día de ayer de los filtros. Y el tema que vamos a ver ahora. Ah, bueno, perdón, antes de pasar al tema de los filtros, antes de pasar a salir ya del tema de los filtros, estaba viendo este laboratorio, que es el primero de esta semana. Y las únicas preguntas son acerca de los filtros la herramienta de ordenar y filtrar, la herramienta filtros en Excel, activar y desactivar los filtros y el orden ascendente y descendente. Buenas noches, Angélica, Marcela, bienvenida a la clase de este día. Entonces, antes de continuar con el tema de ahora, como este laboratorio no incluye nada del tema de ahora, entonces primero lo vamos a, a resolver y luego los demás, pues ahí en el chat que vayan viendo. ¿Verdad? Cuando se agreguen, que queden ahí eh, algunos ejemplos de respuesta para que ellos lo puedan resolver. Y así pues, luego iniciamos con el tema de este día. Quiero ver el, el ejemplo que yo hice ayer de, del filtro. Está aquí. Esta fue la base de datos que utilicé para mostrarles los filtros. Así es que me quedó pendiente mostrarle lo que son las opciones de ordenar y filtrar que se encuentran en este mismo icono de donde se encuentra el filtro, ¿verdad? De hecho se llama ordenar y filtrar. Aquí está para ordenar de la A a la Z y ordenar pues de la Z a la A, ¿verdad? que sería ascendente y descendente. Ahora, cuando nosotros vamos a utilizar esa opción tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si voy a ordenar los datos de la columna A, los datos de la columna B coinciden, ¿verdad?, con, con esos datos, con los datos de ese vendedor. En este caso, por ejemplo, de Jonathan Mancía, ¿verdad? él tiene una cantidad, él tiene una fecha y él tiene un número de remesa. Entonces, cuando nosotros vamos a ordenar una determinada cantidad de datos, no solo podemos seleccionar esa columna y decir, por ejemplo, que me lo ordene de la A a la Z, porque nos va a mostrar este error. Y a pesar de que sí lo va a hacer, ya los datos no van a coincidir, porque a esta persona no le va a quedar, eh, en el caso de él, estos 23.000. ¿Verdad? Esta, esta columna que yo no he seleccionado, que es la columna C, va a quedar fija sin mover sus datos y el, el orden en el que van los vendedores, eso sí cambiaría. Y aquí lo dice, ve Microsoft Excel ha encontrado datos junto a su selección. Estos datos no se ordenarán, ya que no se han seleccionado. Y nos da esta opción. Al darle yo, eh, o ya la opción que él nos muestra, en donde está seleccionado, que dice ampliar selección, ¿verdad? Si yo le doy a aceptar, él los selecciona todos y los cambia. Y entonces aquí él ya me los ordenó alfabéticamente, que comienza este señor, Elmer López, Francisco Quintanilla, Jonathan, Jorge. Vamos a ver, el que yo estaba viendo era Jonathan, ¿verdad? Aquí quedó. Y entonces sí se mueven los datos de él, de manera de que en el número de fila que este señor quede ordenado, también todos sus datos, toda su fila con sus datos, pues se muevan eh, de, de manera que sea un orden completo, ¿verdad? Le voy a dar deshacer para que los datos de nuevo quede como están y ahora les voy a mostrar la otra opción en donde le damos, por ejemplo, ordenar igual. Pero si yo le selecciono esta opción que dice continuar con la selección actual, le estoy diciendo al programa que no me interesa que me, no me interesa que me mueva todos los demás datos, ¿verdad? Que yo únicamente quiero que los datos de la columna A me los ordene y salto, me, me salto, ¿verdad? El orden en el que, en, en el de la venta de ellos y, y todos los demás datos que corresponden. Entonces le doy ordenar. Y ahora sí, podemos ver aquí que los datos no coinciden, ¿verdad? Porque este 23 mil de pago corresponde a este señor, Jonathan Mancilla. Entonces, cuando vamos a utilizar, de nuevo yo le voy a dar deshacer, cuando vamos a utilizar eh, esta herramienta que también es parte de los filtros. Ordenar y, fil y filtrar, tenemos que poner mucha atención a este mensaje y entender lo que nos dice, ¿verdad? A veces solo decimos, sí, aparece un mensaje, démosle aceptar o cancelar, pero no analizamos lo que él nos muestra. Y él nos da esta opción de ampliar selección, quiere decir que no tengo yo que seleccionar todas las columnas que tiene esta base de datos, sino que él me la va a ampliar y nosotros le hacemos clic en el botón ordenar y de esa manera verdad sí va a corresponder cada una de las cantidades se van a mover de manera uniforme que cada una de sus fechas de sus productos de sus zonas de sus pagos de su banco y de, de su número de remesa se van a mover hacia donde se va a mover el dato de esa persona eso me quedó ayer eh, pendiente de este tema de los filtros pero tampoco estaba en el video verdad entonces yo a veces me limito un poco a hablarles eh, más de las herramientas porque veo que no, no no están toda la información en los videos pero viendo el laboratorio veo que sí lo han incluido entonces era importante pues eh, tomar esa información verdad no sé si tienen alguna pregunta, les quedó claro esto. Le voy a dar de no... Una de las ventajas es que tenemos la, la opción de, de deshacer, ¿verdad? En caso de que no, no hayamos aceptado la condición de ampliar la selección, pues le damos deshacer y de nuevo él nos va a colocar los datos de la manera en la que estaban. Así es que no sé si este. Esto de ordenar y filtrar nos quedó claro o tienen alguna pregunta relacionado con esto. Y ustedes me dicen si, quiere, si quieren que les comparta eh, esta pequeña base de datos para que ustedes practiquen los filtros. Y si ustedes pues lo manejan bien porque en sus trabajos eh, utilizan pues, esta herramienta, entonces no, 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 no hay necesidad verdad, de mandarla pero si alguien me dice, sí, mire, compártala, ahí de nuevo ya active los filtros, ¿verdad? Que son una flechita al lado derecho de la columna. Ahí está ya. Y fíjense que el tema de ahora lo hace con, con la misma base de datos. Entonces, este yo en este caso pues voy a utilizar esta misma porque no tenemos la base eh, de datos todavía. Bueno, ya hay 20 participantes conectados. Ya eh, voy a hacer el laboratorio porque, como les digo, el laboratorio no trae nada de preguntas acerca de los formularios, que es el tema de ahora. Entonces este mejor lo cerramos ya con el tema de los filtros. Estaba preguntando por ahí si no tenían alguna duda, si todo les había quedado claro, 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 como el agua, verdad, acerca de lo que les explicaba de lo de ordenar pero veo que no 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 me han comentado pero son cuestiones la verdad pues bien sencillas verdad no requieren mayor información solo que estemos pendientes con lo que les explicaba de la selección de los datos muy bien este laboratorio solo tiene recuerden que los laboratorios verdad de los temas son pequeños y solo tienen cuatro preguntas ahora nos falta ir a ver si al final de esta semana hay un laboratorio grande aunque en la semana pasada porque era eh, de media semana, ¿verdad? La otra semana va a haber uno grande y de nuevo recordarles que lo vamos a hacer el día miércoles y es necesario que ustedes también lo hagan el día miércoles para que ya el día jueves que terminamos el curso, ya ustedes tengan el promedio de su nota, ¿verdad? Igual la próxima semana, <coughs> perdón, desde que iniciemos semana se lo voy a recordar. Muy bien, voy a comenzar con este entonces, dice... ¿Cuál es la herramienta que se utiliza para ordenar grandes cantidades de datos y poder visualizarlos de manera específica? ¿Cuál será esa herramienta que nos proporciona Excel que se utiliza para ordenar grandes cantidades de datos y poder visualizarlos de manera... Específica. Ordenar y filtrar. Muy bien, gracias, Joder. Esa es eh, la respuesta, ¿verdad? Ordenar y filtrar. Muy bien, vamos con la número dos. ¿De qué manera podemos activar la herramienta de filtros? Aquí tenemos que ver el procedimiento que hacemos, ¿verdad? Eh, la pestaña Inicio. Recuerden que lo podemos hacer de dos formas. Vamos a ver, este es el que estoy utilizando, ¿verdad? En realidad el primer paso debería de ser activar una celda de la base de datos a la que desea aplicar el filtro, porque si usted tiene seleccionada una celda fuera de esa tabla, mire. Lo que aparece entonces es parte del procedimiento o es parte eh, de la ruta, ¿verdad? que tenemos que hacer, quizás más parte del procedimiento. Dice esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una celda. Algunos dicen de que debemos de estar en los encabezados, pero yo a través de este ejemplo se los muestro. Basta con tener una celda activa dentro de la base de datos para que lo pueda aplicar, no necesariamente los encabezados y tampoco la tiene que tener seleccionada. Yo lo acabo de hacer, mire, y no tengo seleccionada la primera, los encabezados, ni tengo seleccionado de esta manera. Entonces, una de las rutas que hacemos es pestaña inicio, porque esta es la que tenemos seleccionada, grupo de herramientas de edición ordenar y filtrar. Y ahí lo aplicamos. Veamos entonces en los ejemplos que aquí nos muestra en el laboratorio cuál es el que podemos eh, seleccionar como posible respuesta. Pestaña Inicio, Grupo Modificar, Pestaña Insertar, Grupo Tablas y Comando de Tablas. Pestaña Insertar. Grupo Modificar, Grupo de Tablas y Comando de Tablas. Veamos, está la opción en Insertar. ¿A dónde está aquí la herramienta? No, perdón, es aquí. En datos, ordenar y filtrar. Entonces, la otra ruta que podemos hacer es pestaña datos, ordenar y filtrar. Veamos entonces. ninguno dice pestaña datos que es la siguiente forma de cómo lo podemos hacer miren solo está la pestaña inicio grupo modificar esta es insertar ninguna de estas tres puede ser porque no está en insertar entonces este dejémoslo cuál vamos a seleccionar Pestaña inicio, grupo modificar. Yo no encuentro el grupo modificar. Los que hay alguien que ya lo haya hecho el examen. Nos hemos quedado por aquí. Pestaña inicio. Quizás en el video lo hace de otra eh, manera, ¿verdad? De otro procedimiento. Yo solo lo he hecho de esta manera. Pestaña Inicio, Ordenar y Filtrar. Y la otra es la Pestaña Datos, Ordenar y Filtrar. Pero en ninguna de estas, esta es la única que dice Inicio. Grupo de tablas. Bueno, quizás en el video él lo hace de otra manera. Pues seleccionemos esta entonces, porque las otras en Insertar no está. La otra, otra de las opciones que puede ser aquí es pestaña datos. Y ahí nos podríamos ir con la opción de eh, ordenar y filtrar, ¿verdad? Pero no. ¿Nadie lo ha hecho este laboratorio? No, Liz. ¿No? Va. Sí, ahí por ahí me ha quedado esa duda. Ya vamos a, a ver la respuesta. Muy bien. Pero yo les digo que la, la opción que pueden elegir es la 1, porque no, las otras no coinciden. Veamos la 3. Dice: ¿Cuál es el comando de teclas que utilizamos para activar y desactivar los filtros en Excel? En el video nos explica que es el comando Control-Shift más la letra L, pero que como algunos ya tenemos otras funciones. Eh, activadas con ese grupo de teclas, ¿verdad? Este que en el video dice que él no lo, no, lo, no lo va a activar. Y yo tampoco lo hice porque hay alguna función con la letra L que lo que hace es suspender el equipo. No lo he hecho, dice Miriam. Ok, entonces este aquí sí, ¿verdad? La, la letra L es con la que él nos explica que podemos hacer eso, aunque no lo hicimos en la práctica. ¿Cuál es considerado el orden ascendente? Aquí hay dos respuestas, ¿verdad? Porque independientemente que lo hagamos con números o lo hagamos con letras, eh, el orden ascendente, ¿verdad? Es lo que va de menor a mayor, ¿verdad? Entonces aquí pueden seleccionar dos opciones: ordenar de la a, a la Z y ordenar de mayor a menor. Yo tengo un botón que dice mostrar respuestas. Lo voy a activar. Ustedes no tienen ese botón, ¿no? ¿Verdad? Lo voy a... Ah, no, 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 eso no lo tenemos. Ah, ah ok, sí, yo lo tengo por, por el usuario que es diferente. Eh, para, aquí está, miren, esto es lo que quiero comprobar. Vean la 1, pestaña inicio, grupo modificar, pestaña insertar, grupo de tablas y comando de teclas. Quedémonos entonces con esta opción. Cómo es re, realmente no 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 lo entiendo. Quizás tendríamos que ver el video para ver, ver cómo lo hace porque al menos en, en, en mi versión verdad del programa solo está en inicio en insertar yo no lo tengo. Ah creería yo que lo hacen insertar dt creo que hay por aquí una opción en donde le aparecería a él, por aquí quizás en el grupo de tablas de insertar filtros, dice aquí, entonces él lo hace de, de otra manera, él lo ha, lo ha sacado de por aquí en el video, entonces por eso él ha puesto ese ejemplo, pero bien, ya se los mostré, ¿verdad? Entonces que nos quede esa, esta opción como válida, ¿verdad?, para los que todavía no lo han hecho, que yo creo que la mayoría no lo ha hecho, porque apenas ayer vimos este tema, pues entonces ustedes por ahí lo, lo activan. Voy a desactivar ese botón. Bueno, y pasamos al, al tema de este día. Aquí está. El tema de este día, este es los formularios. Los formularios son una herramienta de Excel que no se encuentran activos predeterminadamente. Tenemos que ir a agregar este icono para que lo podamos hacer. En el video él nos muestra ahí cómo hacerlo y luego yo lo voy a agregar también. Dice que eh, los formularios es un cuadrito que nosotros elaboramos. No, perdón, que nos elabora el programa a partir de los encabezados que nosotros tengamos de una tabla. Dice que esta herramienta sirve para hacer más fácil el ingreso de datos a una base para trabajar con esta ventana, que es esta la que dice aquí hoja 1. Debere, deberemos habilitar esta herramienta y tener, un, y tener ya establecidos los encabezados. Voy a reproducir el video. Eh, ya le di el volumen al 100%, pues ustedes denle todo el volumen al dispositivo del que están conectados para que le, lo puedan escuchar y pedirles pues, a los demás, ¿verdad? Que, que tengan sus micrófonos apagados para que no tengamos ninguna interferencia. Cuando trabajamos con bases de datos, es importante que conozcas algunas herramientas. Una de ellas será la herramienta Formularios. Este día vas a aprender a utilizarla. En la clase anterior habíamos estado trabajando el uso de los filtros en Excel con esta base de datos. Este día voy a enseñarles cómo poder elaborar una base de datos con una herramienta muy importante que se llama Formularios. Para eso, Voy a copiar el encabezado que tengo aquí en mi base de datos. Lo voy a pegar en otra hoja. A este le voy a llamar formulario. Y ahora voy a mostrarles la herramienta. Dentro de las pestañas que tenemos en Excel, no está la herramienta activa. Para lo que necesitamos dirigirnos a las opciones de Excel y poder habilitarla. Las opciones se encuentran en la pestaña Archivo. Nos vamos hasta el final. A mí me aparece esto que dice más. A ustedes probablemente les aparezca de un solo las opciones. Vámonos a las opciones. Y en esta ventana de diálogo que tenemos en pantalla, nos vamos a dirigir a estas dos. Observe: personalizar cinta de opciones o barra de herramientas de acceso rápido. En clases anteriores habíamos visto que la barra de herramientas de acceso rápido son todas las que nos aparecen aquí arriba. Opciones que podemos colocarle a Excel para que podamos facilitar o encontrar más bien la herramienta dentro de todas las que tenemos en las pestañas o en las cintas de opciones. Vamos a introducirla primero en esta parte barra de herramientas de acceso rápido. Le damos clic aquí y nos aparece esta parte. Aquí es importante que ustedes seleccionen los comandos disponibles en debido a que predeterminadamente Excel muestra los comandos más utilizados. Para ello vamos a desplegar esta lista. Y aquí podemos observar la gran variedad de herramientas o pestañas que Excel nos muestra. Sin embargo, todas se alojan aquí, todos los comandos. Le damos clic aquí, esperamos un momento ya que Excel tarda un poco en habilitarlo. Y cuando ya nos aparece aquí en la parte superior, ya podemos buscar aquí cualquier herramienta que nosotros necesitemos. Le damos clic a cualquiera, si bien podemos irlo buscando, y aquí observen ustedes que tenemos el orden de las herramientas con un orden alfabético de la A a la Z. Pero podemos también nosotros darle clic a cualquiera de las herramientas y presionar, por ejemplo, la tecla F, ya que nuestra herramienta comienza con la letra F de formularios. Y aquí ya vamos a empezar a buscar en orden alfabético el formulario. Llegamos a la FOR, FOR, vamos a ir más abajo, y aquí la tenemos, formulario. Esta es la herramienta que vamos a utilizar. Le damos clic a la herramienta y le damos agregar fácilmente, ya la tenemos vinculada en nuestras herramientas de acceso rápido. Solo bastará con darle a aceptar y listo. Ahora le podemos dar clic aquí donde dice formulario o la herramienta que ya hemos introducido y nos va a aparecer un error debido a que formulario no encuentra un formato especial para poder iniciar su trabajo. Vamos a tratar seleccionando los encabezados de nuestras columnas en la base de datos. Y le damos clic en formulario. Nuevamente nos aparece el error. Vamos a tratar agarrando también una siguiente fila y también nos da el error. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, podemos insertar una tabla que, por cierto, este contenido lo vamos a ver en clases siguientes, pero les voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo. Solamente nos vamos a ir a la pestaña Insertar Tabla. Aquí ya se está seleccionando la parte donde queremos tener los encabezados de la tabla y es importante que le coloquemos aquí el cheque en esta caja que dice tabla tiene encabezado. Le damos a aceptar y listo. Más adelante en clases siguientes yo les voy a explicar todo lo de las propiedades tablas, pero por hoy me interesa insertar una tabla que conozcan ustedes cómo hacerlo desde la pestaña insertar, herramienta tabla, para que podamos habilitar el formulario. Ahora sí, en cualquier rango sin tener que seleccionar toda el área, le vamos a dar clic aquí donde dice formulario. Y listo, ya tenemos la ventana de el formulario y observe usted, también ha vinculado aquí en esta parte el nombre de cada uno de los encabezados de las columnas de nuestra base de datos. Y ya podemos proceder a llenarlo. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Les sugiero hacer pruebas. En clase vamos a hacer una práctica donde vamos a introducir 10 elementos de nuestra base de datos sin la herramienta formulario y 10 elementos con la herramienta formulario para que ustedes puedan comparar el tiempo que se tardan en llenar una base de datos con o sin la herramienta. Abro nuevamente la herramienta formulario y aquí ya puedo empezar a digitar. Podemos poner una fecha genérica, 1 de enero de 2019, por ejemplo. Vendedor, le vamos a empezar a colocar ya. Vendedor 1, por ejemplo. Zona centro. Cantidad, supongamos que vendió 25 productos con un total de 150 dólares y le damos enter. Y observe cómo automáticamente la herramienta formulario está grabando en nuestra hoja de cálculo los elementos o los datos que le hemos introducido. Vamos a introducir un segundo. Vamos a suponer siempre que estamos en el primero de enero del 2019 y que el vendedor. 3 trabajó en la zona oriente, vendió la cantidad de 34 productos con un total de 175 dólares. Le damos enter y automáticamente se va a insertar este segundo registro en la parte inferior, ya que Excel cuenta con un programa que va a identificar que ya hay un elemento en la primera fila en todo caso y luego lo va a introducir en la segunda, el segundo registro. Ahora, esta herramienta formulario nos puede servir también para poder ver los registros anteriores, no solo para poder introducirlos a nuestra base. Si yo me voy con la, las teclas de navegación de mi teclado o con esta barra de navegación aquí en la herramienta, puedo ir a visualizar el registro 1, el registro 2. Etcétera. Y supongamos que en el registro 1 nos hemos equivocado y no es el vendedor 1 quien hizo esa venta, sino el vendedor 5. Observe qué sucede en nuestra base de datos al darle enter. Automáticamente se va a cambiar. Cuando queremos iniciar un nuevo registro y estamos dentro de un registro anterior, solamente basta con darle enter y pasamos a un nuevo registro. De esta manera es como vamos a estar utilizando la herramienta formularios. Recuerda seguir practicando el ingreso de los datos por medio de la herramienta formulario. Esto te va a servir para poder trabajar en el menor tiempo posible. Te veo en el próximo video. Muy bien. Lograron escuchar eh, el video bien y. Espero pues que lograran, eh, así con el video, entender el funcionamiento de esta herramienta. Esto sí tiene, sí, muy bien, se lo voy a escuchar. Sí, licenciado, muy bien. Ok, esta, este tema sí tiene eh, la plantilla de trabajo. Yo ya la tengo por aquí descargada, dice herramienta formulario. Aquí la tengo. Esta es la plantilla que le va a abrir cuando ustedes la descarguen. Ahora voy a hacer el ejemplo. Les voy a enseñar dos formas de cómo agregar esta herramienta, porque tal y como él nos lo decía en el video, por más que usted busque en estas pestañas, cuando, eh, perdón, cuando ustedes descarguen esta plantilla, ya va a venir eh, la herramienta de formulario. <coughs> perdón, yo les aconsejo que la eliminen y que luego hagan el procedimiento para eh, agregarla verdad, para que, porque siempre es importante aprender a, a configurar una herramienta que vamos a utilizar. Entonces hay dos formas de hacerlo. La manera en la que él la hace es haciéndole clic a la pestaña archivo en la última opción de este menú, dice más y aquí eh, dice comentarios, es la que aparece seleccionada y luego la otra dice opciones. Le hacen clic a opciones y en este primer menú vamos a hacer la que dice Barra de Herramientas de Acceso Rápido. Aquí tenemos la Barra de Herramientas de Acceso Rápido. Y aquí está, nos muestra todos los comandos que podemos agregar a esa barra. Solo que aquí dice los comandos disponibles, los más utilizados. En el caso de los formularios, no son los más utilizados. Podemos a, a seleccionar la que dice Todos los comandos. Y ahí pues lo que él decía tarda, ¿verdad? Porque ahí él nos agrega eh, una infinidad de iconos que nosotros podemos eh, agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Una vez lo seleccionemos aquí, es muy importante que le demos a este botón agregar. Hay gente que solo lo selecciona, por decirles algo que quiera pasar, abrir mapas, solo le hace... Eh, lo selecciona y le hace clic en aceptar y con eso no le va a aparecer únicamente le va a aparecer los iconos eh, eh, que haya seleccionado y que se hayan pasado para esta parte de esta ventana entonces nos vamos verdad recordemos que están ordenados alfabéticamente lo que él decía decía que podemos seleccionar uno y presionar la letra con la que inician pero con esta barra pues la verdad no es muy difícil eh, buscarlo verdad Veamos. Me fui demasiado abajo, pero aquí estoy ya en la letra F. Y aquí está, mire, formulario. Lo selecciono, le doy a agregar, me aseguro que ya está en esta parte de la ventana y le hago clic en aceptar. Y aquí le va a aparecer. Eh, el icono ya de formulario. No va a aparecer en esta parte de la cinta de banda, no va a quedar agregada a ninguna de las pestañas, se lo aclaro, para que después no lo vaya a estar buscando, que si quedó en datos, que, se que si quedó en diseño de páginas, en insertar o en inicio, no queda en ninguno. Únicamente queda aquí, en la barra de herramientas de acceso rápido. Y para eliminarlo. Porque a partir de que usted lo agrega en una ventana, en un libro de trabajo, eh, cada vez que usted abra un libro de trabajo de Excel, ya va a venir este icono agregado. O sea que esto es como personalizar en sí el programa, no solo este libro de trabajo. Ahora le voy a mostrar que, estos, que este icono de formulario no lo puede eliminar de aquí porque no le aparece. Miren, únicamente, únicamente dice que tengo rehacer. Deshacer, vista previa y guardar, que son todos estos que están. ¿Qué vamos a hacer si no lo queremos ya eh, tener ahí? Eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido. En algún momento usted dice: No, ya no lo voy a utilizar y no me gusta, me equivoco o, o lo abro y no es eso lo que quiero, ¿verdad? Entonces lo quita. Voy con el, la segunda forma de poder agregarlo. Y esta yo considero que es un poco más fácil porque no tiene que ir a archivo y más opciones, sino que únicamente aquí. Más comandos. Al final, este es el, el menú desplegable de la barra de herramientas de acceso rápido. Con este, mostrar debajo de la cinta de opciones. Si en algún momento usted ve que no lo tiene aquí y usted dice yo no, no, no me aparece esa pequeña barra aquí, es que se ha movido por esa opción. Y entonces le aparece debajo de la cinta. Mire, también es una posición a donde se puede colocar. La quiere regresar de nuevo hacia arriba. En la última opción dice mostrar debajo o mostrar encima, ¿verdad? Predeterminadamente está en esta posición, pero igual se puede mover. Ahora la opción más comandos y ya se viene eh, de manera mucho más rápida a esta ventana de opciones de Excel. Igual. Viene a seleccionar todos los comandos, espera que le carguen en la barra de desplazamiento y la arrastramos pues hacia abajo. La F no es una de las últimas letras, ¿verdad? Por lo tanto, aquí ya en medio, pues la podemos detener y comenzar a buscar de nuevo. La selecciono, agregar y aceptar. Y ahora sí, aquí tengo ya la herramienta. ¿Por qué me aparece eso? En el video él nos explicaba que porque no hemos seleccionado, ¿verdad? No podemos eh, crear un formulario si no tenemos los encabezados. Él aquí ya nos da los encabezados de esta plantilla, más no tenemos la base de datos de, de, de lo de filtro, ¿verdad? Que es los que él copia y pega. Si ustedes se fijan, él esto lo trae de la base de datos, pero nosotros no lo tenemos. Pero únicamente voy a aquí hacer el ejemplo de abrir el formulario para que usted vea que ya están los, en, los encabezados. Inclusive aquí, lo voy a cerrar, no les ha quitado la herramienta de filtro. Se la voy a quitar porque ya no se trata de filtrar, ¿verdad? Se trata ahora de introducir datos con la herramienta de formulario. Y ahí está. El, el objetivo principal de esta herramienta de formulario, fíjense que es eh, la introducción de datos, pero además también es buscar eh, dentro de, de una base de datos un dato que usted desea modificar y que desea eliminar, porque una vez eh, introducidos los datos... Él nos mostraba ahí eh, que lo podemos buscar, lo podemos modificar, nomás no nos hizo la opción de eliminar. Estos botones en gris se activan cuando ya tengo los datos, ¿verdad? Aquí está el botón para buscar anteriormente y buscar siguiente en ese caso. Entonces, puedo comenzar a introducir los datos, por ejemplo, le voy a poner 12 eh, del 11 del 21. Muy importante y él lo decía, la tecla enter se utiliza para aceptar, o sea, para dejar ya el registro. ¿Qué pasa si yo le doy ahorita a aceptar? Ya solo la, solo la primera fila me quedaría solo con la fecha. Entonces, ¿cuál tecla tengo que utilizar? El mouse no, ¿verdad? Porque se está introduciendo bastantes datos. Eh, Recuerdan los primeros temas que vimos en donde hablábamos de, de soltar un poquito el mouse, ¿verdad? Y aprender a trabajar un poquito más con, la, con el teclado. Entonces, la tecla para esto es la tecla Tab, la tecla tabuladora, ¿verdad? Antes tenía el nombre, ahora todos la conocemos por la tecla que tiene dos flechitas, una señalando hacia la izquierda y la otra señala hacia la derecha, que se encuentra arriba de la tecla Block mayús, que es la que utilizamos para activar y desactivar el teclado. Numérico. Entonces, eh, aquí tenemos, ¿verdad? Entonces, me vengo con la tecla tabuladora. Ahí usted, usted puede ver qué rápido se hace el desplazamiento. Y decía él que pusiéramos el ejemplo de vendedor 1. Siguiente tab, ¿verdad? Zona. Eh, le voy a poner la zona central tap qué sucede si quiero regresar una celda o una casilla hacia arriba entonces y para no agarrar tampoco el mouse va a presionar la tecla perdón la tecla shift recordemos que la tecla shift es la que tiene una flechita hacia arriba y la tecla tabuladora de esa manera yo voy verdad como quien dice, de manera eh, descendente, ¿verdad? En, en un orden contrario. Ahí voy, hacia arriba. Hasta eh, llegar a la, a la celda o a la casilla de este formulario en donde quiero borrar los datos. Zona, cantidad, le voy a poner 200. Total, ahí no sé si está hablando eh, de dinero o qué. Aceptar. Y el formulario no se cierra, lo que hace es que se va a vaciar y los datos se van a agregar ya a la hoja, ¿verdad? A la tabla que estamos elaborando. Voy a hacer eh, otro ejemplo con las flechas cursoras de su teclado, ¿verdad? Flecha hacia arriba. Eh, con esa flecha, usted puede desplazarse a lo largo de los datos que usted ya tenga y irlo seleccionando, ¿verdad? Flecha hacia arriba, en este caso, pues flecha hacia abajo. Es como que diga, selecciona la fila 2, selecciono la fila 3. Flecha hacia arriba, ¿verdad? Y ahí está ya la opción, el botón nuevo. Cuando ya el formulario está en blanco sin datos, se active el botón nuevo. Cuando eh, tengo seleccionados los datos, eh, se activa el botón eliminar. Ahí podemos desde, esta, desde este formulario eliminar datos, ¿verdad? Voy a hacer el ejemplo de introducir otro, 15 del 10, del 21, uh, vendedor 2, vendedor 2, eh, la zona oriente, cantidad 150, el total 600. Aceptar, y ahí ustedes pueden ver cómo se va llenando nuestra base de datos, ¿verdad? Para cerrar el formulario. Mm -hmm. Mm -hmm. Seleccionamos el botón cerrar. No, no se cerró. Ahí está. Eh, a través de ese botón lo cerramos. Deseamos de nuevo continuar trabajando. ¿Le y hasta las nueve. Uno de dos. Ahí está el dato uno y ahí está el dato dos. Entonces es muy bonita esta herramienta cuando estamos trabajando con base de datos. Preguntas. ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo tengo un ejemplo de un formulario que es una, un cuadro de notas en, en el que tiene, en, en alguna de las celdas tiene fórmulas. No se las ponemos desde el formulario, mire, pero sí se las va a mostrar. ¿Cuáles son las celdas que tienen fórmula donde dice nota de Windows? Esa no la podemos cambiar porque ya es una, una columna que se ha agregado sin estar dentro del formulario. Nota de práctica, nota de promedio, promedio 2 y nota final. Mira, ahí vamos cambiando seleccionando verdad las diferentes notas y eh, dice que tengo 40 esta es la, esta es ahora desde aquí ya con las flechas cursoras ahí se los va mostrando ese es el 15 de 40, le muestra el total y le muestra el número que va seleccionando dentro de esa base de datos. Quizás en bases de datos un poco más extensas, pues podemos ver el análisis rápido de cómo eh, esta herramienta funciona. Voy en el, en el campo número 29, ahí está el 30. Mire, número, porque lleva un número correlativo ya esta tabla de datos, el carnet, el nombre de esta persona. Y cada una de sus notas. Ahora, desde aquí, yo le puedo cambiar alguna de sus notas. Por ejemplo, pongámosle que en teoría de Windows, esta persona tiene 7. Y se va a cambiar, ¿verdad? En sus promedios y todo. ¿Cuándo se va a cambiar? Cuando... Eh, le demos, ¿verdad? Aceptar que es cuando ya los datos quedan establecidos. Y así podemos ir agregando. Una de las ventajas es que los campos ya quedan establecidos y aunque pase bastante tiempo, eh, ya usted tiene esa base de datos y usted viene únicamente a abrir el formulario y comienza a modificarlo, a cambiar, ¿verdad? Y aquí están, como le muestro, las... Aquí están las la celdas donde tienen eh, diferentes funciones, ¿verdad? No se incluyen en el formulario a la hora de crear, sino que se agregan después, como por ejemplo el formulario de la plantilla, que ya está aquí. Digamos que antes del total, yo deseo agregar una columna que me hace falta, entonces me vengo a seleccionar en este caso la columna, pestaña inicio. Y aquí está el botón insertar. El total se corre y aquí me queda la columna 1. Quiero ver si al no tener fórmula, él me, la, él me la agrega. En este caso, aquí está. Se me la ha mostrado. Pero eh, quiero, cuando le pongo la fórmula, creo que él deja de, de, de mostrarla. Vamos a ver igual. igual. Supongamos que me voy a agregar una, una fórmula de dos por el tres por ciento. Quizás porque lo tiene ya como tabla, eh, le da, da este error, porque en el ejemplo que yo tengo. de 8, agarró. de 2. Ah, hoy oh, sí. Era porque tenía esta celda seleccionada. Ahora sí, ahora quiero ver si me lo va a mostrar en este formulario. Sí se lo muestra, pero ya lo desactiva como campo del formulario en el que podemos introducir los datos. ¿Sí? Ahí está, ya miren. Preguntas dudas, comentarios, algo que quieran que repita porque no, no lo hemos comprendido bien, es el momento, ¿verdad? Es una herramienta eh, muy sencilla, pero de gran utilidad a la hora de trabajar con bases de datos, a la hora de trabajar con la introducción de datos, eh, con eliminar y buscar. Muy bien, Karen dice que vamos bien y que le ha parecido mucho este tema, ¿verdad? Pues la verdad es que es bien interesante, ¿verdad? Es sencillo porque no tiene mayor eh, complejidad, ¿verdad? Ahora, este mismo tema se da en, en Excel avanzado, pero ya, se, ya es formularios creados con, creado con eh, macros, lo que es ya programación, ¿verdad? Lo que es eh, haciendo uso de Visual Basic. Los colores, uno los elige. Sí, sí, eso es un color nada más que le ha dado o de relleno. Miren, estos son los formularios que se trabajan de por sí ya en, en las empresas, en las diferentes agencias. Se elaboran, eh, se llaman formularios también, solo que estos no son creados a través de este icono, sino que son elaborados a través, como, como les digo, de programación haciendo uso de Visual Basic. Usted se le establece un icono para llamar a este formulario. Y entonces lo comenzamos a, comenzamos a introducir los datos en este formulario y se van eh, agregando a una hoja de cálculo, ¿verdad? Le damos salir, limpiar, eh, registrar, lo que queramos hacer y los datos nos van quedando. Pues ahí en la misma programación, en la misma macro se establece a dónde le van a salir, ¿verdad? Porque el objetivo del formulario no es que el dato quede ahí, sino que el formulario solo es como la puerta de entrada a la base de datos que vamos a ir llenando. Entonces aquí va quedando, pero aquí tengo el botón para llamar al formulario, ¿verdad? Vuelvo a repetirle, estos son elaborados siempre en Excel, pero con lo que es programación. Y vas y... a comer ya, Alejandro. Me voy a sentar a comer, no quiero que me vayas a estar fregando. Por ahí alguien que nos cierre el micrófono, por favor, están llamando a comer. Entendemos que ya es hora de cenar, solo cierren el micrófono, por favor. Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Se fijaron? Yo voy en, en cuál base de datos agregué el, agregué el formulario. Bueno, como tengo cuatro abiertas, no lo recuerdo, pero miren, en cada una de ellas está. En cada Si yo abro un nuevo libro de Excel, ahí lo vamos a ver también. Podemos tener el formulario y podemos tener también el filtro seleccionado. No hace ninguna interferencia. Esta es la base en la que yo estoy trabajando, ¿verdad? En la que tengo los filtros. Eh, no sé, esto es la utilidad de esta, no voy a hacer el, el ingreso de, de 10 de 10 eh, campos, ¿verdad? Ahí él nos dice que lo hagamos principalmente para que probemos el tiempo, ¿verdad? Es bueno que en un momento que tengamos tiempo veamos, pongamos un cronómetro y veamos cuánto nos tardamos en introducir los datos así, columna por columna, fila por fila, y que luego hagamos eh, el mismo ejercicio con el formulario para que determinemos si eh, qué herramienta no, que no, nos sale mucho más rápido y mucho más fácil, ¿verdad? Recordemos que el objetivo de, del uso de estas diferentes herramientas del programa es eh, para agilizar el trabajo, ¿verdad? El trabajo pues, que desempeñamos a diario. Aquí tengo yo, eh, yo copié estos datos, eh, como les dije, no, no tenemos, perdón, estos son los datos, ¿verdad? Ustedes de alguna base de datos los pueden copiar los pegan en una nueva hoja y luego se vienen a hacer el formulario. Aquí están también. Siempre que les va a aparecer este error si no la configuran como tabla, pero le hacen clic en aceptar y se abre el formulario. Yo estuve haciendo temprano eh, el, el ejemplo de introducir esos datos y allí los tengo. En esta base de datos que está un poco sola, voy a hacer el ejemplo aquí. Miren, quiero ver el, el de Roberto Bolaños. Lo voy a eliminar. Dice, se eliminará permanentemente el registro presentado. Aceptar. Y cerrar. Vamos a hacer el ejemplo ahora de modificar. Siempre como les digo, les va a aparecer, pero si ustedes no la quieren ir a configurar como tabla, le hacen clic en aceptar. Y de esa manera, eh, vamos a ver. El pago fue 400, hoy le vamos a poner 200. Y si ya no le va a hacer ningún cambio, entonces le hace clic en aceptar y los cambios se agregan eh, de manera rápida, ¿verdad? Siempre que usted presione la tecla Enter, se van a agregar a la respectiva tabla, que es donde se van ordenando. Eh, encontraba por ahí alguna información de los formularios y dice que el máximo de columnas... ¿Verdad? Aquí, de la A en adelante, o sea, los campos del formulario, que lo máximo que podemos agregar son 35. Por aquí lo tenía en una pantalla. Aquí está la descripción. Presione la tecla T para saltar al campo anterior. Presione mayúscula más TA, ¿verdad? O el uso de los formularios. Buscar una navegación aquí para mover a la siguiente fila. Buscar siguiente. Buscar una fila dentro de los criterios. Y aquí está, eh, ¿cómo agregarlo? Aquí está, mire. En esta información dice, el usuario puede escribir los datos para cada columna hasta un máximo de 32 columnas. O sea, 32 campos puede tener el formulario para la introducción de datos. Este ejemplo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pues yo considero que con 11 es suficiente, con, con 32 pues es lo máximo, ¿verdad? Si tampoco las bases de datos son extensas, pero hacia abajo en contenido, en fila, pero 32 en este caso son como los criterios, eh, la, la, lo, lo, los datos que va a ir estableciendo para cada uno de ellos, ¿verdad? Así es que hay que tener en cuenta este dato que es muy, muy importante. Si tenemos una base de datos que tiene más de 32 columnas no nos va a funcionar porque no podemos pasar este número, ¿verdad? De 32. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ya hicimos el ejemplo de eliminar, ya les mostré que podemos tener eh, columnas dentro del formulario que tienen función y van a aplicar los cambios también. Aquí tengo, ah, aquí en este ejemplo ya había hecho también, aquí este número que se muestra. ¿Cómo vamos a identificar las columnas que tienen fórmula? Fácil, esas columnas no están activas para modificar sus datos. En este caso es esta, ¿ves? Igual le, le hice el, el ejemplo. Muy bien. Voy a pasar lista si no tenemos preguntas acerca de este tema. Eh, recordarles, ¿verdad? Que siempre es importante su asistencia eh, a la clase y también pues que vayan eh, haciendo los ejercicios de la plataforma, así como los diferentes laboratorios eh, que tiene la plataforma para cada día. Voy a pasar lista entonces porque veo de que no. No tenemos dudas, ¿verdad?, acerca de este tema. Eh, creo que lo han entendido perfectamente. Y por ahí nos comentaban de que eh, no solo los colores, me preguntaba eh, Niña Miriam, y los colores, pues así como seleccionar la celda, ¿verdad? Eh, de la aquí. Ah, bueno, en el caso de él, porque él, él, son los estilos de las tablas que uno elige. Nada más, pero en el caso de los demás, pues es el color que uno le dé, ¿verdad? Aquí el color de relleno que uno le dé. Ahí se lo podemos cambiar. Es en el bote de pintura para tener el control del relleno. Muy bien. Voy a pasar lista para terminar la clase de este día. Eh, Ana Elizabeth Bermúdez. Presente. Ana Miriam Siciliano. Presente. Antes de continuar, solo quiero mencionarles que eh, hay algunos, me he percatado que algunos participantes. Eh, este, nos cierran ese micrófono, porfa, se escucha por ahí un bebé. Eh, eh, el, hay algunos participantes que se conectan, eh, quizás ya comenzada la clase, ¿verdad? Pero eh, se salen antes. Me imagino, pues a veces uno tiene otro compromiso, eh, a veces se va la luz, no falla el internet, pues eh, hay un montón, ¿verdad?, de infinidad de cosas porque no podemos salir. Solo decirles de que además de yo pasar lista, lo voy a corroborar, ¿verdad?, en la plataforma de Zoom. El día de ayer eh, vi que había una persona que se había estado conectada desde las 8 y 5, pero como a las 8 y 45 se, se salió de la plataforma. Por, por X razón, ¿verdad? Pero que le sí le puse su asistencia porque ya fue, fue mucho más tiempo lo que estuvo en la clase a lo que no estuvo, ¿verdad? Se los aclaro por si usted en algún momento se conecta y dice, ya me tengo que desconectar o se queda con la pena de que la luz se fue. Bueno, hubo un día que alguien escribió en el grupo que se le había cerrado la aplicación, eh, pero quizás se refería a eso de la asistencia, pues... Yo la paso en los últimos minutos porque hay gente que se conecta un poco más tarde y me gusta hacerlo hasta terminar el tema. Y ustedes bien saben que hay días que ni siquiera la paso porque yo la saco siempre de la plataforma, pero eh, también es bueno, ¿verdad? Que les pase lista aquí para ver quiénes son los que están conectados. Solo les comentó eso, ¿verdad? que si en algún momento usted se le sale, se cierra, se va la luz o algo, pues no se preocupe porque si usted estuvo, yo siempre me voy a corroborar eso en la plataforma. Angélica Marcela. Presente. Carlos Chorro. David López. Edilberto Tolosa. Presente, David López. ¿sí? David López, ah, muy bien. Edilberto Tolosa. Germán Alexis. Presente. Don Germán. Sí, aquí estoy presente. Ok. José Francisco Leiva. Presente. Josué Odir. Presente. Juan Antonio Guerrero. Presente. Karen Lizer. Presente. Karina Moreno. Carla Guadalupe. Presente. Katherine Denise. Presente, Lee. Luis Alexander Meléndez. Catherine Denis. Gracias, Catherine. Luis Alexander. María Magdalena Amaya. Nancy Presente. Karina. Este presente de. Nancy Karina? Eh, Magdalena. 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 Ah, Magdalena, ok. Nancy Karina no contestó, ¿verdad? Nuria Avelar. Presente. Nuria, ah, perdón, era Nuria, ¿verdad? Ahorita voy con Nuria Renderos. Presente, dice don Luis Alexander, gracias. Reina Blanco. Presente. Ociel Cruz. Roberto Carlos Cubillas. Roxana Yamile. Presente. Sonia Roxana Mos. Presente. Susana Arelí. Ella no se conecta. Ya desde hace algunos días. Esteban Chiquillo. Gracias, Esteban. Manuel Reyes. Natalie Mejía. Yesenia Martínez, Odette Rodríguez, presente, gracias Odette, y Leonel Martínez. Bueno, sin más, he terminado de pasar la asistencia, por ahí de nuevo escuchamos un micrófono que se les activó, hemos terminado la clase de este día, ¿Quién tiene por ahí el micrófono abierto? Yesenia. Yo estoy aquí, bien. dice Yesenia. Yesenia. Ah, ok, gracias, Yesenia, muy bien. Gracias por corroborarme la asistencia porque no se la había puesto, porque no me había contestado, pero quizás es por eso, por la interferencia. Muy bien, que pasen una feliz noche. Ya Josué Enrique lo mencionó, disculpe. ¿Cómo? A Josué Enrique. Josué Odir Enrique. Sí, compañero, aquí estoy. Gracias, sí, 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 compañero. Sí, me contestó. Gracias. Eh, bueno, eh, creo que les quedó claro, verdad. ¿Ah? Eh, pero, gracias. Sí, ya le puse, Yesenia. Feliz noche para todos. Eh, gracias, don Alexander, por darnos las buenas noches. Que tengan una no, nada. buena noche. Un feliz descanso. Se les activó el micrófono, señores. Ya están hablando de irse a dormir. Bueno, nos conectamos el día de mañana. Trabajen en la plataforma y cualquier duda, verdad, por ahí está. ¿Quieres que le averigüe mañana. Puede que. Buenas noches. Escribiera. Feliz noche. Noches. noches. Todos, pues, Buenas. Buenas noches Feliz noche a todos. Buenas noches noche. a todos.